Saludos compañeros, en este video vamos a ver una forma de crear un formulario de contacto en un sitio de WordPress usando el plugin de Contact Form 7. Este plugin nos permite crear formularios de contactos de una manera muy sencilla, agregando solamente unas líneas de código muy fáciles de entender, que te las voy a pasar a explicar en este momento. Bueno, entonces yo acá tengo mi sitio y quiero crear un formulario de contacto en la sección de Contact Us. Dentro de mi dashboard de WordPress, me voy a ir a la sección de plugins y voy a agregar un nuevo plugin. Este plugin, que como te lo menciono, se llama Contact Form 7, lo vamos a instalar. Yo ya lo tengo instalado, pero a vos te va a aparecer Install Now y vas a tener que activar dicho plugin, lo cual es bastante sencillo. Vuelvo a mi sección de Installed Plugins y vamos a ver que una vez que lo tenemos instalado aparece de esta forma. Voy a entrar en la sección de Settings. En dicha sección me van a aparecer los formularios de contacto que yo ya tengo. Y en particular el Contact Form 1 es el que viene por defecto con el plugin, ¿sí? Y fíjate que aparece este código, que es un shortcode. Fíjate que se caracteriza porque está entre corchete y WordPress va a reemplazar esto por lo que se le indique. Cuando yo quiero que en mi página o en una sección determinada aparezca un formulario de contacto, simplemente voy a copiar este pedazo de código y lo voy a pegar. Yo ya tengo acá en mi página de Contact Us, voy a pegar dicho shortcode, le voy a dar update. Una vez que hago esto, al actualizar la página de Contact Us, me van a aparecer estos campos, que son los campos del formulario por defecto que me trae Contact Form. Bien, podemos editar esto o podemos crear uno nuevo, un formulario de contacto nuevo, y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, dentro de Contact Form vamos a Add New. Ya por defecto me va a traer los campos que veíamos recién, como Your Name, por ejemplo. Vamos a ponerle Name, y si es un campo obligatorio, sería bueno indicarle al usuario con una estrellita. Y fíjate, esto es lo que el plugin reemplaza en este caso por un campo de texto o un input. Fíjate que usa la etiqueta text y usa esta estrella para decir que dicho campo es obligatorio. Si al intentar mandar el formulario de contacto este campo no tiene algo válido, fíjate, va a aparecer un error: Please fill the required file. Si nosotros no queremos que sea un campo obligatorio el nombre, simplemente sacamos la estrella y listo. Lo mismo con el email. Vamos a agregar, esta es la parte del texto. Otra vez. Podemos dejarlo que sea obligatorio o no. El subject, que es esta parte, que no es obligatorio, es un campo de texto, pero no es obligatorio. El subject es el título o el asunto, ¿no? Mensaje, y es el text area. Fíjate que usa etiquetas parecidas a las de HTML. El message es esto. Y el botón de submit send. Todos estos son shortcodes. Tenemos la posibilidad nosotros, por ejemplo, de agregarle otros campos. Queremos agregar, por ejemplo, otro campo de texto que diga teléfono. Vamos a agregarlo acá entonces, dentro de una etiqueta P. Vamos a agregar teléfono, como estamos en inglés.
salto de línea y acá va a ir el campo de texto. Fíjate lo que tenemos acá, generate tag, buscamos text, 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 text. Text field. Este va a ser el nombre de dicho campo y le vamos a poner font. Fíjate cómo se actualiza. Y esto es lo que te quiero mostrar. Tenemos que copiar este shortcode y pegarlo acá. ¿Sí? Es un texto de nombre font. ¿Qué son estas cosas? Your name, phone, your email, your subject. ¿Cómo lo interpreta esto después WordPress? Bueno, lo que hace es, vamos a usar el Firebug y vamos a ver qué pasa. Es ponerle el name, la propiedad name de dichos campos, en lo que vale este valor, ¿sí? Por ejemplo, el primero que es your name. Fíjate que la propiedad name que está acá es your name, ¿sí? Otra es subject o your email, por ejemplo, en la propiedad name del input es your email. Es decir, que cada shortcode es reemplazado por su contraparte en HTML, donde esto indica que el tipo de campo que va a ser, y esto le da el nombre. Si nosotros, por ejemplo, queremos que el input de name tenga un ID particular, volvemos acá, fíjate que no tiene un ID, pero muchas veces podemos llegar a necesitar que este input tenga un ID. Lo que se hace es ponerle de esta forma: ID, dos puntos, your name, o cualquier valor que vos quieras ponerle, ¿sí? Vamos a ver dentro de un ratito lo que te decía. Voy a salvar esto. Antes vamos a ponerle nombre al contact form. Contact form 2. Copio este formulario de contacto, el shortcode, perdón. Y lo voy a pegar en mi página de Contact Us, que es donde yo quiero que aparezca el nuevo formulario que creé. Voy a refrescar mi página. Hay un error en la forma que está definido el ID de mi campo. Esto está acá. Es importante que, si vamos a seguir agregando etiquetas o atributos, perdón, vayan, dejemos primero lo que va a ir en el nombre y después de eso coloquemos, por ejemplo, un ID. Si no, vamos a tener un error como nos pasó recién. Y fíjate que ahora sí va a quedar el ID colocado en el input en el input que querramos, digamos. Bueno, otras propiedades importantes a mencionar son las siguientes. Podemos configurar hacia dónde queremos enviar, es decir, hacia dónde el usuario va a enviar los emails. Por ejemplo, viene Juan, cuyo número de teléfono es 444-555. Y su email es juan@tito.com. Subject, comunicarme. Y acá test. Esto se tiene que enviar a algún lado. ¿Dónde se va a enviar? Se va a enviar acá. Dentro de la sección mail, yo voy a tener que configurar a dónde va. Que lo configuré en este caso de marcoson@gmail.com y de quién, de parte de quién. Con este hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando dejamos de esta forma, es decir,
Your name lo va a tomar de este valor. Lo va a sacar de acá. Es decir, Juan. Y el valor del correo, your email, lo va a sacar de acá. Y es muy probable que tu casilla de correo te lo mande a los correos no deseados. Entonces, muchas veces para evitar esto, podemos poner directamente que esto sea fijo. Por ejemplo, mi casilla arroba mi empresa punto com, de forma tal de evitar que dichos email vayan a parar al correo no deseado. Bueno, en subject, el título o el asunto que va a aparecer en nuestro correo, que va a ser, lo va a tomar de esto, de este text o input, y el contenido del email. Y acá otra vez nosotros podemos personalizarlo como querramos. Podemos sacar, fíjate cómo es la estructura. From es un texto, ahora lo vamos a ver. Y your name va a ser el nombre y your email. Si yo quiero que no aparezca eso en el email que voy a recibir, simplemente lo borro. La misma historia, otra vez, si queremos que aparezca dentro del cuerpo del mensaje, el asunto, el subject, lo sacamos. Fíjate que todos los shortcodes los toma de esta forma. Usa el nombre, simplemente el nombre, que es esto, de los shortcodes que define en el formulario. Y a su vez el cuerpo del mensaje, your message, que lo va a tomar de acá. No hay que poner esto, ¿sí? No hay que poner text area ni nada de eso. Va a tomar el contenido, el texto que se encuentra dentro de cada campo. Otra vez, esto va a ser reemplazado por WordPress, ya que lo interpreta como un shortcode. Bueno, esto por ejemplo lo podemos borrar. Y si todo sale bien, al enviar y recibir el correo, tendrían que salir estos campos. Un poco más abajo tenemos los mensajes, tanto los mensajes de éxito. Por ejemplo, your message was successfully. Podemos poner mensaje enviado exitosamente. Cuando el mensaje falla, no se puede enviar el mensaje. Cuando hay errores de validación, ocurrieron errores de validación, y así sucesivamente. Tenemos varios mensajes, ¿sí? Varios tipos de mensajes que pueden aparecer, que son muy configurables y muy fáciles de usar, en vez de estar programándolos, ¿sí? Voy a darle save y vamos a ver cómo va quedando nuestro formulario. Actualizo la página. Fíjate que ni siquiera tenemos que hacer un cambio en la página. Creo que, a ver, vamos a borrar esto. Esto es en vivo y en directo, así que pueden ocurrir algunos errores. Bien, tenemos todo vacío. Vamos a tratar de enviar un correo. Nombre Marcos. Teléfono 444. Recordate que es sumamente indispensable llenar los campos obligatorios, como el email. Si bien esto no va a ser el email que me va a aparecer en el, cuando yo abra mi casilla de correo, no va a aparecer eso del emisor, sí me va a aparecer dentro del cuerpo del mensaje. Entonces le pongo marcos@gmail.com. Va a ser como para que el usuario tenga una referencia a quién responderle.
mensaje testeando. Es posible, le voy a dar send. Y como vemos sale un mensaje de éxito, ¿sí? Mensaje enviado exitosamente. Hay posibilidades de colocar este mensaje en otras partes, pero eso ya queda fuera del alcance del video, es una pavada, hay que esto es un shortcode que lo podemos colocar al principio del formulario, de forma tal que el usuario al enviar reciba tanto el mensaje de error como el mensaje de éxito en esta parte. Bien, ahora me voy a ir a mi casilla de correo y si todo salió bien, bueno, evidentemente no lo recibí. Muchas veces puede ser que tarde bastante, incluso horas, en recibir los correos enviados, ¿sí? Acá no tengo ni un correo nuevo, ¿sí? Pero en fin, esta es la funcionalidad de Contact Form 7. Es un plugin muy sencillo de usar. Espero que el video te haya servido y chao.